right, guys, so I'm now interviewing the owner of this amazing shoe shop that basically makes custom shoes. ¿Cómo se llama usted y el nombre de su negocio? Mi nombre es Roviro Ocampo y la empresa se llama Derrazo Calzado. Okay, so the name of the company is Derrazo and his name is Roviro Ocampo, guys. ¿De dónde sacó la idea para sacar un negocio de zapatos? La idea surge de la necesidad de nosotros como bailarines. Yo soy bailarín, mi esposa también. Ella me ayudó a fundar esta empresa. Y de ahí empezó todo a crear la necesidad. Nosotros necesitábamos zapatos de baile, creamos nuestros propios zapatos porque somos zapateros por parte de mi papá. Chévere, ¿qué estilos de baile hacen? Hace 22 años bailamos tango y lo hacemos ya de manera profesional. ¡Wow! ¿Y de ese baile sacaron ustedes la idea de...? Sí, claro. Yo empecé a crear la idea. Debido pues a la experiencia que teníamos, yo decía, esto se puede mejorar, hagámoslo entonces a prueba y error y vamos mejorando el producto. Y una pregunta sobre los diseños de zapatos, ¿dónde agarra la idea de los diseños? ¿Tiene un grupo de artistas o son ideas suyas? Yo soy el diseñador y también nos apoyamos mucho en internet recreando las ideas que allí encontramos. Ok. En su opinión, ¿qué estilo es el más popular acá que pide la gente? Aquí viene gente de todo tipo de baile, de género, del flamenco, del ballet, del jazz, de la salsa. Están viniendo mucho, salsa y bachata, tango muchísimo. Cuando uno pide un par de zapatos, más o menos, ¿cuánto tiempo cree que se tarda en producir el zapato? La fabricación está tardando entre 20 y 30 días, porque es mucha la demanda y debido a eso prolongamos, damos una fecha estimada de 20 o 30 días para no quedarle mal al cliente, poderle cumplir. Aunque mantenemos también un inventario ya hecho para entrega inmediata, hay personas que de pronto no se pueden acomodar porque el pie es especial, muy ancho, muy delgado, o quieren una combinación personalizada, entonces en esos casos hay que hacerlo. Usted habló de personalización, que es una cosa que me interesó mucho a mí, y eso porque yo vine acá, es ese tema. Cuando usted dice personalización, ¿Qué clase de opciones le ofrece uno al cliente? Tenemos más de 200 diseños, pero basado en esos diseños, la gente puede recrear cambiando una capellada con un talón o combinando colores, trayendo pues ideas basadas en los diseños que nosotros ya manejamos. La gente arma su zapato como quiere. Man, I just got my new Derrazo Calzado custom made practice shoes. And look, this one has that hybrid material on the bottom where basically the hybrid material is meant to be used both indoors and outdoors. And my favorite feature is this. What if I don't feel like untying my laces or untying them? Look at this, guys. Check this out. This is my favorite feature. Boom! Come to the other side and just pull it down. And that's how you slip your foot in. I think that's awesome. ¿Cuáles partes del mundo llegan acá para pedirle zapatos o si también ustedes pueden enviar al nivel internacional? Nos visitan gente de Estados Unidos, de Japón, de Chile, de muchas partes del mundo. En este momento también estamos mandando zapatos a 13 países. Ok. ¿Y cuánta gente tiene usted en su equipo que son zapateros que trabajan con los zapatos? En este momento somos un equipo de 12 trabajadores. Eso es una cadena, O sea, una sola, como es un zapato personalizado, hecho a mano 100%, entonces tiene que ser una cadena de 5 procesos. El diseño la parte de diseño es el que saca la forma. El diseño, después del diseño sigue la guarnecida, que es donde se ensamblan todas estas piezas, se unen unas con otras, con costura. De ahí pasa a la soladura o montado, que es donde se arma esto sobre la horma y se le pone la suela. ¿Sí? De ahí le sigue el proceso de terminada, que es donde se pule, se le ponen los cordones, se revisa que esté bien, que no tenga imperfectos.
y ya está el proceso final, que es el de despacho y revisión final para entrega al cliente. I want to say thank you to him for allowing us to interview today. This has been an awesome experience learning about this. So we're definitely going to get some footage of downstairs the people working on the shoes. And if not, I just want to say otra vez, gracias por la oportunidad de la entrevista hoy. Con mucho gusto, Francisco, y siempre estamos por aquí a sus órdenes. Chévere. All right, guys. I'll see you guys soon. Bye.